Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas Todos noches. los que tengan el audio y no tengan sonido ambiente, pongan el audio, por favor. Que tengan el televisor atrás, apáguenlo. Así. Bueno, hay alguien que tiene el televisor atrás y sonamos. Hay mucho ruido. Si no, el que tiene un sonido lo cancela. Bueno, ¿cómo les va? Ustedes estaban esperando que se inicie el hospedador y yo estaba en mi Zoom, que había pasado a los fines de que ustedes, de las 8 y 10, que estoy esperando que ustedes ingresen a la reunión, porque yo tengo un Zoom propio. Y yo me manejo con ese Zoom así, no tengo que esperar que el hospedador dé inicio a la reunión, y directamente ustedes entran con el ID que yo les doy y la contraseña, y ya no esperamos, no tenemos que esperar a nadie. Lo mismo que recién le mandé un mensaje al doctor Cataldo, que también tenía un Zoom propio, le di el Zoom de la facultad y le dije que seguramente el miércoles va a tener que entrar por este Zoom. Pero yo les digo que en mi caso, a partir de la semana que viene, directamente van a entrar en mi Zoom. ¿Está? Si se arma un grupo de WhatsApp, como se armó la comisión pasada, en ese grupo nos vamos a pasar, yo les paso mi ID, mi contraseña, y de todas maneras, yo se los voy a dar, se los voy a pasar ahora. El número me lo acuerdo de memoria. 433, el ID 001-6858. ¿Lo copiaron? 433-001-6858. Era verdad, me lo acordé de memoria. Y la contraseña mía es 4. En letras minúsculas, M de mamá, B larga de barco, Z de zapato y B larga mayúscula al final. Repito, ID 433-001-6858 y la contraseña 4. En letras minúsculas, M, B larga, Z, Z, y después B larga mayúscula. ¿Sí? ¿La copiaron? Muy bien, ahí están, la están copiando en el chat. Perfecto. Bueno, esta clase de inicio les voy a dar un par de pautas para lo que va a ser la cursada. Primero, que tienen una vara muy alta ustedes, lamentablemente, que es la comisión pasada. La comisión pasada realmente fue excelente en el aspecto académico y aparte en el aspecto personal. Inclusive tenemos un grupo de WhatsApp que recién hace una hora me escribieron todos deseándome una buena cursada y que les diga si ustedes son mejores que ellos o no. Me siguen haciendo consultas, aunque sea de otra materia. Nos hemos juntado después de la cursada, digamos, hace una cursada maravillosa en la cual desde hacía un tiempo largo que no ponía dos 10 y tres o cuatro 9 en una comisión de 15 más o menos, así que espero que esta sea igual o mejor. En segundo lugar, les quiero aclarar que las clases, al menos por mi parte, son clases participativas. Digamos, yo doy un tema, si ustedes ya van a saber qué tema voy a dar, yo doy el tema y lo vamos hablando. Por eso, aquellos que están con sonido ambiente nulo pueden tener el micrófono encendido y hablar cuantas veces quieran. El que tiene sonido ambiente, vale decir, tiene un perro ladrando, o tiene el televisor encendido o tiene los hijos que están jugando, lamentablemente tendrán que tener el micrófono apagado hasta que puedan hacer alguna pregunta. En tercer lugar, nosotros tenemos ya organizada la materia respecto a los puntos que va a dar cada docente. Si bien tenemos establecido un cronograma provisorio, de los días
en los cuales se dan los puntos. Este cronograma puede ser variado, pero si ustedes me permiten, yo voy a pasar a la pantalla, no los voy a ver, voy a estar mirando otra pantalla, en las cuales les voy a decir los puntos que va a dar el doctor Cataldo los días miércoles por Zoom, y el viernes el doctor Miguel Juárez va a dar los puntos que también les voy a dar, pero por campus virtual. Seguramente va a subir un PowerPoint o sube algún resumen respecto a los temas que les tocan a él. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Le paso a dar, salgo de la pantalla y le paso a dar los temas del doctor Cataldo. Cuando digo los temas del doctor Cataldo, obviamente me refiero, les doy el punto, ¿no? Y después se completan. El doctor Cataldo da libertad contractual, que después sigue previsión constitucional, la libertad de contratar, etcétera, etcétera. Después va a dar elementos esenciales, el consentimiento, etcétera, etcétera. Objeto del contrato, aplicación de los principios generales, la causa de los contratos, suspensión del cumplimiento, tutela preventiva, alcances subjetivos del contrato, ineficacia del contrato y hechos jurídicos extintivos. Lo que yo les dije es el inicio, si ustedes toman el programa, ¿no? Este es el programa por el cual ustedes tienen que estudiar, este es el programa donde están delimitados punto por punto del programa, entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, el primer punto que va a dar el doctor Cataldo está identificado en cada punto del programa. Yo les di la primer consigna, obviamente el punto del programa es mucho más amplio. Y el doctor Juárez va a dar, me voy de nuevo de la pantalla, va a dar clasificación, lo que tiene el programa es de la unidad 2, el punto 1, clasificación de los contratos en el Código Civil, va a dar el consentimiento en los contratos de consumo, va a dar forma del contrato, va a dar prueba del contrato, va a dar efectos del contrato entre partes y con relación a terceros, y cláusulas abusivas. Todos los demás puntos del contrato, del programa, los voy a dar yo. ¿Está? Otro tema a tratar. ¿Cómo va a ser la cursada? La cursada está programada para que nosotros terminemos y agotemos con los puntos del programa y después haya un parcial presencial a fin de abril, principio de mayo. La presencialidad va a estar sujeta a las condiciones sanitarias que a esta altura no se sabe cómo van a estar. Si las condiciones sanitarias son buenas, se tomará presencial. Y si las condiciones sanitarias no lo son, se va a tomar vía Zoom. El examen se toma oral vía Zoom. Les quiero hacer esta aclaración porque hay muchos que piensan que se pueden llegar a copiar o a tener algo al lado. Como las preguntas que hacemos son preguntas de razonamiento y preguntas de lo que nosotros dimos en clase, a mí sinceramente no me interesa que tengan el Código Civil al lado o que tengan cualquier libro. Porque ante la pregunta ustedes tienen que mirar a la pantalla y responder, ¿no? No pueden decir, a ver, voy a analizar de acuerdo al código, de acuerdo a los apuntes, sino que, digamos que hay también inmediatez, aunque no es la misma inmediatez que hay en una clase presencial. Otro punto es el tema de la bibliografía. La bibliografía es la que ustedes tengan. No es necesario que tengan un libro de cabecera, porque ni siquiera los integrantes de la cátedra, esta que es la Comisión 4 de Contratos, de la cual yo estoy a cargo, pero digamos es un equipo de tres, ni siquiera nosotros seguimos un mismo texto. Vale decir que cualquiera de nosotros, digamos, podemos darlo por un autor o por otro. Con lo cual, cualquier libro es bienvenido. Ustedes me dirán, ¿pero qué pasa con aquellos temas en los cuales hay disidencia entre tal autor y otro? Mientras ustedes la respuesta la den por el autor que ustedes hayan seguido y la hayan razonado y la sepan explicar, a mí me parece fantástico, ¿no? Obviamente les vamos a hacer una pregunta siempre de por qué están contestando lo que están contestando. Por ejemplo, objeto del contrato es un tema discutido, ¿no? Entonces hay distintas opiniones acerca de cuál es el objeto del contrato.
está la opinión de Mosetti Turraspe, de Bustamante Alsina, la de Alterini, la de Lorenzetti. Si ustedes dicen cualquiera de ellas y la explican, va a estar bien. ¿Está? Ahora, por ejemplo, si ustedes dicen la de Alterini, por ejemplo, que dice que el objeto del contrato es la obligación inmediata que surge a partir... Yo le voy a preguntar cómo. ¿No es que Alterini dice en su libro que algunos autores sostienen que el contrato no tiene objetos sino efectos y que el efecto es la obligación? ¿Por qué dice que si el efecto es la obligación, después dice que no es el efecto sino que es el objeto? O sea, que uno, lo digo en modo ejemplificativo, uno para dar una respuesta tiene que saber por qué la da. Yo tengo una opinión fundada acerca de cuál es el objeto del contrato y yo la fundo. A ustedes les gustará, no les gustará, compartirán, no compartirán, pero digamos, es una opinión fundada. ¿Está? Para seguir dando pautas acerca de cómo es la cursada, yo veo muchos que en la pantalla o está apagada o tienen fotos. Los que apagan la pantalla o ponen fotos, directamente no estén en la cursada. Porque es como si... es lo mismo. Ahora le voy a contar a Lisandro los que somos factores de riesgo. Me están preguntando por el chat. Es lo mismo. Sí. Yo, en mi caso, no prendo la cámara porque tengo tan mala conexión que si no se me corta todo el audio. Bueno, perfecto. Hay casos individuales como el de Estefanía. Estefanía, lo digo porque aparece en tu... debe ser tu nombre. Pero digo, aquellos que tengan problemas de conectividad, obviamente, clase en la facultad, y por ejemplo ustedes me ponen un maniquí con la foto de ustedes, sería lo mismo. Acá las clases son obligatorias y son presenciales. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que tienen buena conectividad tienen que estar en forma presencial y además tienen que poder tener el micrófono como lo tiene Estefanía. Si yo seguramente le digo, Estefanía, ¿cómo estás? Me vas a responder. ¿Besoín? Sí, sí, sí. Perfecto, ahí está. Y aparte para comprobar que está. Bueno. Pero digo, ahí lo veo a Leo Garay, amigo, ¿cómo estás? Leo Garay, ¿estás o no estás? Ah, bueno. Lisandro, hola, Eduardo, ¿cómo te va? La pregunta de... Todo bien. Te contesto la pregunta, Lisandro. Todo bien. Todo bien. Dice, los que somos factor de riesgo, ¿cómo sería, Lisandro, los que somos factor de riesgo, se toma vía virtual, vía Zoom o videollamada de WhatsApp? Inclusive ustedes tienen esa posibilidad. Por ejemplo, si Estefanía, ¿no? La pongo como ejemplo porque fue la que habló. Si Estefanía el día de mañana se toma por Zoom y ella tiene un problema con la computadora, bueno, yo le hago una videollamada de WhatsApp donde me muestra el documento y le tomo el examen por una videollamada. Vale decir que nosotros ponemos a disposición todas las herramientas que tengamos. Digamos, sería... Lo último que podemos hacer es un parcial escrito vía campus virtual para aquellos que no tienen ningún tipo de posibilidades, ya sea tener una computadora, tablet, teléfono celular para hacer una videollamada, pero es un examen que dura 20 minutos con respuestas no a desarrollar, sino a analizar, ¿no? Aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, ya sea presencial, y aunque lamentablemente voy a decir que creo que con la experiencia europea no creo que pueda ser, ojalá podamos volver todos a encontrarnos en un aula, va a ser vía Zoom. Bueno, después tengo la cámara rota, no importa. Todos los que están escribiendo que no le anda la cámara, no hay problema. Alguien que dice, no escucho, veo bien, Romy García, ¿quién es? Romy, ¿dónde está Romy García? Romy, where are you? No la veo. Acá está. Que hay un paisaje, hay una linda foto de un amanecer o atardecer.
¿Estás, Romy? Bueno, hay una foto y dice, no escucho, veo bien. Es un problema. Bueno, les dejo la inquietud para que me hagan cualquier pregunta. Y después vamos a hablar algo de contratos. Algo de la materia. Ya sé que dijo que no escuchaba, José. Pero tampoco tiene la cámara encendida, José Peralta. ¿Alguien que quiera hablar, que quiera hacer alguna pregunta de la materia? No. Miren, que les vuelvo a indicar que la vara está alta. Yo a esta altura ya de la cursada anterior están hablando todos los alumnos. Profe, yo una consulta. Mariano, dale. ¿Cómo estás? Yo quería consultar, ¿qué bibliografía utilizaban los chicos? ¿Borda o la que más utilizaban en la cursada pasada? La verdad que lo que más utilizaban... Habían sugerido Borda. ¿Cuál? Las clases. Las clases. Lo que más se utiliza son las clases. ¿Sabés por qué? Te voy a dar... Mirá, vos cuando das una clase priorizás determinados temas. Digamos, la materia no se puede agotar porque si vos das punto por punto el programa... tardaríamos un año en dar la materia, o dos. Entonces, nosotros priorizamos determinados temas, damos todos los puntos, pero priorizando determinados temas. Yo te digo, Mariano, para que te quedes tranquilo, la cátedra pregunta acerca de lo que priorizó, porque la verdad que estaríamos actuando muy mal, estamos dando unos temas y después preguntamos otros distintos, ¿entendés? Sí, sí. Muy bien. Camila, ibas a hablar... No, estornudé, disculpe. Ah, estornudaste. Bueno, suerte que no me podés contagiar porque estamos... ¿Doctor? Sí. Yo, Leopoldo, le hablo. Leopoldo Pereira, sí. ¿Cómo te va? Bien. El campus no está habilitado por ahora, ¿no? Con esta materia, digo. Mirá, realmente yo hasta recién estuve en contacto con una persona, un chico del centro de estudiantes... Porque ya te digo, le había pasado de antemano, ya la semana pasada, mi número de Zoom, el ID y la contraseña para que no haya problemas, y recién ahora me entero que, o sea, al llamarlo por teléfono, me dice, no, aparentemente no se los pasaron vía campus, y por eso tuvimos que esperar que el BDEL, que es el operador, inicie la reunión para que nos podamos ver ahora, Leopoldo. O sea que, vos quedate tranquilo que el campus va a funcionar, lo que pasa es que recién estamos comenzando. A todos les digo, no solo para Leopoldo, a todos les digo que se queden tranquilos que la materia se va a agotar. Ya les digo, no puntito por puntito, pero todos los puntos del programa se van a terminar dando, ya sea vía Zoom, en mi caso siempre, yo no uso el campus virtual, no voy a subir ningún PowerPoint, sino que lo voy a hacer conversado con ustedes. El doctor Cataldo vía Zoom y el doctor Juárez sí, va a subir material al campus virtual. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? A ver, siempre hay que elegir a alguien. Podríamos elegir a Rocío Gargiulo, que es italiana como yo. ¿Rocío? Bueno, hola. ¿Cómo te va? Yo entré hace un ratito porque... No, pero yo te voy a preguntar a vos ahora. Ah, está bien. No, ¿qué me querías preguntar? Decime. Quería preguntarle porque yo entré hace un ratito porque estaba trabajando y no sé si ya lo dijo. Si la asistencia la van a tomar o si no van a tomar asistencia. Mirá, las clases son obligatorias. ¿Está? Yo tengo algo que puede ser una virtud o puede ser un defecto. Y es que tengo... excelente memoria, tanto visual como de los nombres. Yo en clase, la tercera clase me acuerdo del nombre de todos. Bien. Del nombre, no del apellido. Porque a mí me parece que el nombre iguala y el apellido puede estar identificado a veces con parientes de alguien, con lo cual acá yo veo el nombre y apellido, pero en clase yo hago un contrato, porque estamos en contratos y digo, bueno, yo la tercera clase me tengo que acordar el nombre de todos. Ustedes, a partir de la tercera clase, tienen que hacer los trabajos prácticos que yo les doy. Entonces, yo, como si me acuerdo el nombre de todos, ustedes tienen que trabajar de esta manera. Ahora lo hacemos vía Zoom. Y yo les aseguro
y esto pregúntenle a los chicos que cursaron el año pasado, en el segundo cuatrimestre, enseguida nos conocíamos, y si yo les digo que en el grupo que se llama Unidroit o Unidroit, que son las reglas de contratos en la Unión Europea, uno de mis alumnos puso ese nombre del grupo, estuvimos hablando y seguimos hablando de cualquier materia durante desde que terminó la cursada hasta hoy, haciéndome preguntas o de cualquier cosa, y tenemos una relación excelente porque fue una excelente comisión. Así que espero, Rocío, vos que no estuviste, que sea lo mismo. Después también pueden beber, en mi caso, Aquarius de manzana, que es, es una adicción que tengo, pero no vino ni cerveza, eso no estaría permitido. Hasta que termine la clase. Bueno, Rocío, te tengo que elegir a alguien y te elegí a vos, así que prendé el micrófono. Encendé el micrófono, la verdad, prender el micrófono, bueno. Encendé el micrófono y decime, ¿qué es un contrato para vos? Y no sé, supongo que es un acuerdo. ¿Tenés el micrófono muy bajo? ¿Ahí se escucha? Sí. ¿A mí me escuchan bien? Sí. Se corta. Yo tengo el micrófono alto, sí. Decime, Rocío. No sé, supongo que es un acuerdo. Entre bueno, dos partes. Yo te voy a decir algo. Para el examen y para el desarrollo de la materia. Yo te digo, ¿qué te parece que es un contrato? No sé. Desterralo. Desterral, no sé. Bueno. Opino, pienso que... ¿Te podés equivocar? Obviamente que te podés equivocar. Pero no digas no sé. Digo, me dijiste que es un acuerdo. ¿No? Sí. Bueno, ¿vamos al cine el domingo? ¿Cómo, perdón? ¿Vamos al cine el domingo? Vos decime que sí. ¿Te parece que sería un contrato? No. Y sin embargo nos pusimos de acuerdo. O sea que hay acuerdos que no son contratos. ¿Está? O sea, vos podés ponerte de acuerdo, por ejemplo, vos estás casada, tenés dos hijos, suponete. Podés hacer un convenio o un acuerdo respecto al régimen de comunicación del padre con tus hijos que viven con vos, y es un convenio absolutamente válido, puede ser homologado judicialmente, pero jamás dirías que es un contrato. ¿Qué le faltaría? Y esto puede hablar cualquiera, el que quiera participar. Ahora, Rochi, vos seguís con el micrófono encendido, pero vamos a hacer participar a todos. Digamos, ¿qué les parece a ustedes que falta para este acuerdo de voluntades, ¿no? Que dice el artículo 957, donde las partes prestan su consentimiento para, dice, crear, regular, transferir, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Quién fue el que habló? Yo hablé, relaciones Camila. Jurídicas patrimoniales. Muy bien, patrimoniales. Vale decir que al menos sabemos, tío, que ese acuerdo de voluntades tiene como objeto una relación jurídica patrimonial. Si la relación jurídica no es patrimonial, podrá ser una convención, pero no va a ser un contrato. ¿Está? Ahora te pregunto, Rocío, esta sería... Hay un serrucho por ahí, alguien que está serruchando. Ahora te pregunto, Rocío, esta es una definición, digamos, técnica, ¿verdad? Es una definición que si vos tomás el 957, es la regla determinativa, ¿no? Que nuestro codificador, nuestro legislador, dice, miren, muchachos, cuando estamos en presencia de esto, es un contrato, ¿no? Pero yo te pregunto, si en clase preguntaba, digo, a ver, levanten la mano a aquellos que en los últimos 6 meses celebraron un contrato. ¿Vos hubieses levantado la mano, Rocío? Sí. ¿Por qué? A ver, sí. Y porque yo firmé un contrato eventual en un trabajo y iba a agregar que creo que para que sea un contrato tienen que tener pautas también. ¿Ese fue el único que en los 6 meses hiciste? En estos últimos 6 meses, sí, hice otros igual. ¿Cuál, por ejemplo? A ver. No, siempre de trabajo.
Bueno, muy bien, te hago una pregunta, porque el contrato de trabajo está exento de la órbita del derecho civil, está dentro de la órbita del derecho laboral. Te puedo hacer una pregunta discreta. ¿Hacés algún mandado alguna vez? ¿Mandado en qué sentido? ¿Ir a comprar y eso? Sí. Sí. Bueno. Es tan cotidiano el contrato que ni siquiera la mayoría de ustedes se pone a pensar, y máxime en épocas de normalidad sanitaria, que nosotros vivimos contratando. Es muy difícil que uno en un día no haga un contrato. Cuando yo digo levante la mano, ¿quién hizo un contrato en los últimos 6 meses? Levanta la mano 5 o 6. Entonces le digo a uno, ¿en qué viniste a la facultad? Yo vine en colectivo, hiciste un contrato de transporte. Yo vine en auto y lo dejé en la cochera. Ah, hiciste un contrato de estacionamiento. Hiciste un contrato de compraventa de gasoil o de nafta. Digamos, vine en taxi. Contrataste un servicio de auto de alquiler. O sea, el contrato es algo cotidiano. Cuando uno, yo por ejemplo, que soy amante de, voy a mostrarle, de los lipos, por ejemplo, y los llevo a clase siempre, que son caramelos ácidos, para que no, así pueda hablar mucho tiempo, como lo voy a hacer ahora, yo todos los días hago un contrato de compraventa de caramelos. Y es un contrato, no porque sea algo, digamos que no. El otro día estaba hablando con una abogada. Me dice, Eduardo, mira, tengo un tema, ¿qué te parece? Mandar una carta de documento, que este y que el otro, pero se pagaron tanta cantidad de dólares por una máquina. Y si la otra parte me dice de cumplir el contrato, pero no hay contrato. Si no hay nada escrito, obviamente, sin hacerle pasar papelón a la colega que me preguntaba, le digo, para que haya un contrato, no es necesario un instrumento privado. Ni es tampoco necesario un instrumento público. Sí, puede ser un poquito más. Porque, Ezequiel, ¿querés hablar de Angeli? Si no, apaga el micrófono, porque hay sonido ambiente. Digamos, para que haya un contrato, no es necesario que esté en un instrumento privado público. Si bien nosotros aconsejamos, ¿no?, que para la seguridad jurídica, justamente, y para que no haya este problema de cuándo se tenía que entregar la máquina, cuándo se tenía que terminar de pagar, haya un contrato escrito, ¿no?, que evita muchas veces un proceso tedioso en cuanto a la prueba, pero los contratos, la mayoría de los contratos cotidianos, nosotros los celebramos verbalmente o gestualmente. Por ejemplo, esta bolsa en el almacén que tengo a una cuadra y media de mi casa, sé que vale 50 pesos. Entonces yo le digo, Walter, te saco una bolsa, tomá, te dejo los 50, ni siquiera. Capaz que está ocupado y le dejo los 50 pesos y me voy. Ni siquiera es verbal. Es gestual. O sea, que puede haber contrato sin instrumento público o privado, aunque algunas veces, y lo van a ver con el doctor Juárez, el instrumento público es un elemento esencial del contrato. Ya van a ver después que hay elementos que son constitutivos de los contratos, que tienen que estar, como por ejemplo el consentimiento, el objeto y la causa, y la forma, cuando la forma es requerida por el legislador ad solemnitatem. ¿Qué quiere decir? Que si uno no lo hace bajo esa forma, el contrato es nulo. Como es nulo si no tiene causa, es nulo si no tiene objeto, o es nulo si no hay consentimiento. Les doy un ejemplo. En las donaciones de inmuebles, ¿no?, también de prestaciones periódicas y vitalicias y de inmuebles registrables, pero digo, en la donación de inmueble, si yo, por ejemplo, le digo a Rocío, te dono mi departamento, o yo le pongo en un papel, che, Rocío, te dono mi departamento, ella no lo puede hacer valer porque le falta justamente el instrumento que se pide para constituir el contrato. Ustedes me dicen, pero Eduardo, yo he visto contratos de compraventa de inmuebles que se deben realizar por escritura pública, que se hacen por instrumento privado, lo que se llama el boleto de compraventa. Perdón, doctor. Perdón. Sí. Hay un compañero que tiene el micrófono prendido, de Ángeli, si lo puedo apagar. Le dije a Ezequiel, apagar el micrófono,
pero no me escucha. No, no escucha. No escucha, le digo, tenés el micrófono encendido, apagalo, pero no me escuchó. Te lo dije, pero bueno, yo por eso digo, el que pone, ahí está, ahí lo apagó. Ahí está. Me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Los contratos. No, pero ustedes me dicen, no, ya está, pero la compraventa, yo veo boleto de compraventa, ¿sí? El boleto de compraventa es un contrato perfecto. Lo que pasa es que si ustedes leen bien la letra, el boleto de compraventa, ¿no? Lo que no permite es transferir la propiedad, porque para transferir el dominio hace falta la escritura pública. Pero el boleto de compraventa es un contrato tan perfecto que si yo lo intimo a la otra parte que no se presentó en la escribanía a otorgarme la escritura, lo intimo a que se presente y no se presenta, yo puedo reclamar ante el juez la escrituración, y si no se presenta al juicio o se presenta y no da una razón válida, el juez firma la escritura a ruego de la otra parte. ¿Se entiende? O sea, el boleto de compraventa es absolutamente válido. Lo que pasa es que el boleto de compraventa no se inscribe en el registro de la propiedad y transfiere el dominio. En el caso de la compraventa de inmuebles, hay un título, ¿no?, que es la escritura pública, hay un modo, que es la tradición, y a su vez, para la publicidad y para que sea oponible erga omnes, es la inscripción registral. ¿Está? Para otro tipo de contratos es indispensable. ¿La inscripción registral sería la forma? ¿Cómo, Estefanía? ¿La inscripción registral sería la forma? No, la inscripción registral es la publicidad. Ah. La forma es el título. El título es la escritura pública. Esto para la transferencia, para la transferencia de la propiedad. Pero para vos poder adquirir un inmueble, vos podés adquirirlo por boleto de compraventa, y el boleto de compraventa es válido, y las partes se obligan a escriturar, se obligan a confeccionar ese título, ¿no?, que es la escritura pública, para que te permita inscribir el dominio a tu nombre. ¿Está? ¿Se entiende? En cambio, por ejemplo, si yo digo en una donación de inmuebles, no puedo hacerlo por instrumento privado y después requerir que me otorgue una escritura pública. Porque en la donación de inmuebles, justamente, el instrumento se requiere como solemnidad. Vale decir, no está cumplida la forma, el contrato es nulo. ¿Se entiende? Después, se requiere la forma solemnitate, ya van a ver con el doctor Juárez, que en algunas formas se requiere approbationem, ¿no? Para decir, para probar mejor. Siguiendo, Rocío, con este razonamiento que hacemos, ¿no? Yo digo, ¿para qué te sirve el contrato? Porque estamos, fuera de la definición técnica que nos da el Código Civil o de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es un contrato? Si vos te vas al diccionario de la Real Academia Española, no lo usamos nunca, ni yo lo uso, cuando habla de objeto del contrato, dice materia sobre la que versa una ciencia. ¿No? Si yo te pregunto qué es el objeto del contrato, o sea, el para qué, o el qué del contrato, ¿no?, el para qué sería la causa y el qué sería el objeto, yo te digo, ¿cuál es la materia sobre la cual versa un contrato? ¿O qué es el contrato prácticamente para vos? ¿Qué cuestiones prácticas vos hacés con un contrato? ¿Y sería como para garantizar un servicio? ¿Para? ¿Para garantizar un servicio? Sí, vamos a ampliarlo un poquito más. Está muy bien la idea que tenés. Profesor. Sí, Claudio. ¿Puede ser que el contrato lo realice con la otra persona para darle tú un marco legal a una situación, a un hecho jurídico? Decir, hago un contrato para de repente no violentar el orden público, es decir, estar de acuerdo a lo que establece la ley. Mirá, Claudio, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero muy sencillo. Estos caramelos,
¿no? Que yo adquirí hoy, que yo celebré un contrato de compra-venta. ¿A vos te parece que cuando celebré el contrato tenía idea de hacer una regular, como decís, ¿qué era lo que tenía en mente yo cuando fui a comprar estos caramelos? ¿Satisfacer un interés? Sí, señora Ailén. No. ¿Ailén no. es? Sí, Ailén. ¿Ailén? ¿Flojo? Sí. Muy bien, Ailén. ¿Satisfacer más que un interés? La mayoría de las veces, ¿qué son? Necesidades. Una necesidad. Necesidades. Muy bien. El contrato nos permite justamente acotar una porción de la realidad, ¿no? Porque yo qué quiero, en realidad. Yo qué estoy buscando. Como dijo, Rocío dijo servicios, creo, ¿no? Sí. Yo digo bienes y servicios, cosas y servicios, ¿no? Yo quiero que me den o que me hagan. Entonces, yo para, y ahí lo voy a usar a Claudio Martín Leiva, entonces ahí yo utilizo una forma, digo, bueno, ¿cómo lo obtengo esto? Entonces, celebro un contrato para que con esa forma yo pueda, con esa herramienta que es el contrato, pueda como satisfacer un medio. Es un medio, una herramienta. Muy bien, pero fíjate una cosa, digo para que vayan razonando. Sí. Qué importante, por eso yo sigo una teoría que dice que el objeto inmediato de los contratos no solo es la operación jurídica, como dice Mosel Turraspe, sino también la conforman las cosas y los bienes y servicios que yo quiero obtener, porque cuando yo quiero satisfacer una necesidad, yo la quiero satisfacer mediante determinada forma, ¿no? Para poder llegar a esos bienes y servicios. Si yo voy, por ejemplo, digo, quiero caramelos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que yo desearía, Ailén? No, se me cortó, profe. ¿Cuál era la pregunta? Yo quiero caramelos. Quiero satisfacer mi necesidad que tengo adictiva de comer caramelos Lipo. ¿Qué me encantaría a mí? Tener muchos caramelos. ¿Cómo? Que se los regalen. Comprando. Bueno, que te los regalen estaría buenísimo. ¿Santiago dijiste que me regalen? Sí. Exacto. Perfecto. Dicho en sentido técnico, que me los donen. Muy bien, Mariano. Muy bien. Que me los donen. Perfecto. Ahora, si yo voy al almacenero y le digo, che, Walter, me llevo los caramelos, gracias por donármelo, me vas a ir a buscar y decir, pero vos te volviste loco, yo te los vendo. Entonces, la forma de satisfacer la necesidad, ¿no? Esa herramienta, yo tengo que buscarla en la medida en que yo pueda. O sea, si yo tengo la plata para comprar, lo voy a comprar. Si yo tengo la convicción, la manipulación, o como ustedes quieran llamarlo, para decirle, para hacerlo sentir mal al almacenero y decirle que necesito comer caramelos si no tengo plata para que me los done, sería fantástico. Pero es tan importante, digamos, es tan importante que esta herramienta coincida entre ambas partes, no solo sobre la materialidad, sino sobre la herramienta. Yo no salgo a la calle a decir quiero hacer un contrato de compra-venta. Ni tampoco salgo a la calle a decir quiero caramelos a como dé lugar. Yo salgo a la calle sabiendo qué contrato de compra-venta quiero hacer, sobre qué, ¿no? Y a su vez salgo a la calle sabiendo que hay otra persona del otro lado que estaría de acuerdo en celebrar ese contrato. No me digan que, sí, yo sé que a veces uno sale a comprarse algo de ropa, ¿no? Y no sabe qué comprarse y termina comprándose algo que capaz que no había pensado. Pero digamos, en la mente de uno estaba salir a pinchar, como uno dice, che, voy a salir a pinchar, voy a ver qué me compro, ¿está? Pero uno sabe que va a ser un contrato de compra-venta. Está por ahí, qué sé yo, vamos a un supermercado y tenemos la suerte de que hay alguien que nos está donando cosas de poco valor, como por ejemplo, podemos celebrar un contrato de prueba
cuando alguien nos da, no sé, tal Fernet, tal gaseosa, tal esto, y entonces recibimos algo a cambio, ¿verdad? Decime, Mariano, ¿qué vas a decir? No, nada. Un comentario. Bueno, les voy a dar otro dato gracioso. Gracioso, no gracioso, pero digo, otro dato, hoy que estamos hablando de contratos. Fíjense que a veces, ¿no?, la distinción que hace el código acerca de los contratos es tan maravillosa que nosotros sabemos qué se puede reclamar y qué no se puede reclamar. Yo cuando Santiago dijo que me los regalen, ¿no? Santiago, ¿me escuchás? Sí. Bueno, te hago una pregunta. ¿Vos generalmente cuándo esperás que te regalen? Cuando cumple años. No. Muy bien. Sí. Está muy bien. Cuando cumplís años. Está muy bien. La respuesta es correcta. En Navidad, si querés, si seguís creciendo en Papá Noel, no sé. Yo por la duda, si me regalan. Buenas noches. Le quiero hacer una pregunta. En caso de donación, ¿tienen que estar de acuerdo también las dos partes? Exacto. Yo tengo que aceptar la donación, si no, no se puede hacer. Bueno, vamos a partir de la base, y esto es un ABC, Carolina, pero está muy bien en la primera clase, que todo contrato, es un acto jurídico bilateral en el sentido que se necesita la oferta y la aceptación. No hay contrato, solo oferta. ¿Está? Bien. Digamos, el contrato se perfecciona cuando una persona acepta la oferta. ¿Está? Entonces, si vos decís, lo que pasa es que con el término donación, hay justamente, que lo dice esto muy bien López Avalía, hay una confusión. Perdón que me están tocando timbre desde hoy, perdón, Sí. Hola. Sí, no hay problema. Sí. No, estoy dando clases en la facultad, perdóname, estoy dando clases por Zoom. Sí, pero bueno, perdóname entonces, No. Listo, dale, gracias. Chao. Bueno, tengo un vecino que está en videoconferencia y me escucha mucho la voz, así que tenés que hablar nos escuchamos bastante. Mutuamente. No hay contrato. Nos escuchamos mutuamente. ¿Dónde estábamos? A ver quién me pone. Con la donación y el contrato bilateral de la donación. Que son bilaterales. La oferta, tanto la oferta como la aceptación, es importante para que se perfeccione un contrato. Porque no hay forma de que haya un contrato si no existe la bilateralidad. Vos podés decir en donación, y yo decía que López Avalía dice muy bien que hay una confusión, porque la palabra donación significa tanto al acto de la donación como al contrato. ¿Qué es el acto? Es cuando alguien dice, mirá, che, yo te dono tal cosa. Entonces parece que cuando uno dice, dono los caramelos a quien necesita, ya hay contrato, y lamentablemente el contrato únicamente se perfecciona cuando hay una persona que acepta la donación. Mirá, te voy a decir algo para que vos lo entiendas en el tema donación, y después vuelvo al tema de Santiago, que cuando se reforma el Código Civil y Comercial, total es un tema que creo que lo doy yo en la segunda parte, lo van a ver, cuando se reforma el Código Civil y Comercial, dice que la aceptación debe ser en vida del donante. ¿Se entiende? ¿Me escuchás? ¿La aceptación de la vida del donante? Sí, que uno puede hacer una oferta de donación, por ejemplo, de un inmueble por escritura pública, pero la aceptación que en el código anterior podía ser después de la muerte del donante, tiene que ser en vida a partir de ahora. El Código Civil y Comercial se puso en vigencia el 1 de agosto del 2015. Cuando los escribanos se enteraron de este proyecto y tenían en sus escribanías un montón de ofertas de donación, empezaron a llamar por teléfono a los donatarios
para decirle, miren, si no aceptan la donación antes del 31 de julio, la oferta de donación queda sin efecto. Bien. ¿Se entiende? Bien. Porque la donación, ¿no? Puede ser, digamos, puede haber una oferta hecha en una escritura pública y la aceptación en la misma escritura pública, o puede ser que la aceptación sea en otra escritura pública. ¿Está? Bien. Yo, por ejemplo, Carolina, mirá, yo, por ejemplo, suponete, yo vendo, no sé, ¿qué usás vos cotidianamente? Algo como qué. No sé, de comida o de para shampoo, no, bueno, no importa. Bueno, suponete, yo vendo yerba, la que vos consumís, y yo te mando una oferta, ¿no? Que te digo, mirá, yo te ofrezco, no sé, venderte 10 kilos de yerba a tanta plata. Yo te mando la oferta, no hay contrato. Cuando vos me mandás la aceptación y yo me informo de que vos aceptaste, me informo o debo informarme que vos aceptaste porque recibo tu comunicación, ahí se perfecciona el contrato. Lo mismo pasa ahora con las donaciones. Exacto, con las donaciones, pero siempre fue un acto jurídico bilateral. No hay ningún contrato que no sea acto jurídico bilateral, por más que cuando vos veas la clasificación, vas a ver que hay contratos bilaterales o unilaterales, pero cuando vos haces esta clasificación, únicamente te referís a que surgen obligaciones para ambas partes o para una sola. Bien, bien, entendí. Ahí, en eso claro. Está referido el contrato. Si hay contraprestación, digamos. ¿Cómo? Si hay prestación por una de las partes a favor de la otra, o si de la otra parte también hay una contraprestación en razón de lo que hace la otra parte. Exacto. Bueno, nosotros vamos a decir surgen obligaciones para ambas partes. Obligaciones. Digamos, porque la prestación sería el objeto de la obligación. Claro, claro. Tal cual. ¿No? El efecto de los contratos es generar obligaciones. Técnicamente, claro. Te digo, Mariano, pero está claro, bien. La fuente de la obligación. Y es así. Claro. Pero voy al tema de Santiago, y después quiero decirle otras cositas de los contratos, y después empezaremos con los puntos que tenemos que dar del programa, la clase que viene, pero hoy como clase introductoria he escuchado a varios de ustedes. Lo que tengo son, ¿ustedes tienen tres pantallas también? Sí. Bueno, me estoy manejando con la primera, me voy a tener que manejar con todos, así los voy conociendo a todos. Sí. Fíjense, ¿no? En el tema de Santiago dijo un regalo, ¿no? Quiero que me regalen el cumpleaños. Y yo hablando justamente cuando hablamos, y ustedes lo van a ver con el doctor Juárez, la clasificación de los contratos, ¿no? En consensuales o reales, es justamente respecto al perfeccionamiento, Carolina. Si los contratos se perfeccionan solo con sentimiento, vale decir, solo cuando las partes consienten en celebrar el contrato, o si es necesaria la entrega de la cosa. En el viejo código había contratos que eran consensuales y otros que eran reales, como por ejemplo el comodato. ¿Está? Hoy en día la regla es la consensualidad y hay una única excepción que yo he encontrado de un contrato que es real. ¿Qué quiere decir? Que si no se entrega la cosa, no hay contrato. Esto no lo copien porque después lo vamos a ver. Esto es a modo ejemplificativo. Lo van a ver en la segunda parte. ¿Qué contrato es, Santiago? ¿Sabés? No. ¿Te imaginás algún contrato? En este momento no. ¿La entrega de una cosa? ¿Cómo? ¿La entrega de una cosa? ¿Una propiedad? ¿Una propiedad? Un contrato de compraventa. No, no, un mueble registrable. No, no. Contrato de compraventa no. Porque contrato de compraventa, Camila, yo te puedo decir. Pará, perdón. Primero vamos a hablar de compraventa. Yo no te puedo decir que te compro, no sé, una tonelada de azúcar y vos me la traes de Tucumán. Sí. ¿Y dónde está la entrega?
ya hay contrato. ¿Puede ser que cuando sea el plazo sí o sí determinado día? No. No. No sé. El plazo esencial, a eso me refiero. Sí, pero en el plazo esencial significa que a vos te tienen que hacer la entrega en determinado día. Por ejemplo, si yo te compro pirotecnia en diciembre, obviamente hay un plazo esencial que es antes de las fiestas, porque si no yo no las voy a poder vender. Si yo contrato una orquesta para mi casamiento, mi cumpleaños, obviamente el plazo es que se haga justamente el día del cumpleaños del casamiento, si no a mí no me sirve ya. Profesor. ¿Está? Pero, digamos, ¿cuándo vos necesitás entregar la cosa para perfeccionar el contrato? ¿Claudio? Voy a hablar así al burro. ¿Puede ser cuando me compromete a entregar dinero? No. Tampoco. Porque vos vas al banco, es sencillo, vos vas al banco y decís, quiero un préstamo. Muy bien. Celebrás el contrato y te dicen, en 10 días va a estar acreditado el monto en tu cuenta corriente. Claro, todavía no lo tengo. ¿Te vas sin el depósito, profe? ¿Cómo? ¿El depósito? No. El contrato de depósito, el depósito de depósito, es cuando alguien se obliga a cuidar de una cosa. ¿No? Está el depositante y el depositario. No. ¿Saben cuál es? Es algo más. Yo, cuando estoy hablando, ¿cómo, Lautaro? Cuando firmás el contrato. No, no. Vos firmás un contrato y se puede cumplir en cualquier momento. O sea, la firma del contrato. ¿Cuál es la pregunta, profe? Bien, no entendí. ¿Cuándo es necesaria la entrega de la cosa para que se perfeccione el contrato? Cuando acuerdan las partes. Cuando digan las partes. Que vos, en un contrato simple, cuando vas a comprar caramelos al kiosco. No, porque, Leopoldo, yo puedo decirle a Walter, che, Walter, ¿tenés caramelos? No. Bueno, tomá, te dejo 100 pesos para cuando te llegue el que te provee y dame dos bolsas. Le dejo los 100 pesos y él no me lo entrega los caramelos, porque no los tiene. ¿Puede ser la permuta, profe? No. ¿Un contrato de prestación de servicios puede ser? No, menos. Lo que pasa es que no tiremos al azar, pensemos. Y cuando yo te digo pensar, Santiago, me refiero a que vos pienses lo que yo dije anteriormente. ¿De qué estamos hablando? Ah, de la donación. De regalo. Sí. ¿No? De donación. La donación manual es el único contrato residual real que quedó. ¿La donación de qué, profesor? ¿La donación de qué dijo? La donación manual. Es el único contrato residual real que quedó en el código. Y les voy a explicar por qué la donación manual. La donación manual es la que se entregan cosas de poco valor a personas que necesitan, por ejemplo, o en el caso de un cumpleaños. Muchas veces, Santiago, te ha pasado que has ido o han ido a tu cumpleaños, espero que no sea la primera, sea la segunda, que han ido a tu cumpleaños, ¿no? Y acá voy a ver a quién invito a mi cumpleaños. Y muchos dicen, vos sabés que justo te iba a comprar el regalo, pero me llamaron por teléfono y tuve que volver al trabajo. No, vos sabés que, mirá, pero no encontré la cosa, pero te lo doy la semana que viene y no te lo dan nunca. ¿Uno puede reclamar el regalo de cumpleaños, la donación? No. No. Porque es donación manual, porque se perfecciona con la entrega de la cosa. O sea que no existe en este caso promesa de donación. ¿Se entiende? Si yo paso por la calle y veo a una persona que está pidiendo y le digo, mirá, no tengo cambio, ahora cuando cambio te traigo, él no me puede demandar para que yo le dé lo que prometí. En cambio, para Carolina, digo esto, ¿no? Lo que vos planteabas respecto a la escritura pública y demás, a la oferta de donación, ¿no? Y al acto jurídico bilateral, hay ofertas de donación, ¿no?, que pueden ser aceptadas con posterioridad o en el mismo momento, pero sin que se requiera entregar la cosa. Claro. Yo, por ejemplo, puedo donarte un inmueble, vos aceptarlo en el instrumento, y pactar que, por ejemplo, la cosa se te va a entregar a los 5 años, a los 10 años,
o inclusive, ustedes lo habrán escuchado alguna vez, que se constituye un usufructo vitalicio a favor de la persona que dona, la cual se queda con el uso y goce de la cosa durante toda su vida, y una vez fallecido, cesa el usufructo, y como ya el dominio estaba en cabeza del donatario, no solo tiene el dominio, sino el uso y goce de la cosa. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Han entendido todos? Sí. Bueno, eso, lo último que explicó, ¿sirve también así de palabra? Por ejemplo, yo le voy a donar una lancha. ¿Cómo? Un acuerdo de palabra. ¿Sobre qué? Por ejemplo, yo te voy a donar, no sé, este auto cuando me muera. No, o sea, te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué. Primero, que un auto es un mueble registrado, no. Claro. Es un mueble registrable que tiene que ser hecho por escritura. O sea, inmueble, mueble registrable, prestaciones periódicas, tienen que ser hechos por escritura. Punto primero. Punto segundo, no es materia de esta charla introductoria, pero no existen los contratos de donación para que surtan efecto después de la muerte. Cuando vos haces algo para que surta efecto después de la muerte, tiene que ser un testamento y tiene que reunir los requisitos para que sea un testamento. ¿Se entiende? Claro. O sea, que si no hay no hay testamento, no es válido. ¿Está? Bueno, ahora les voy a tirar alguna idea respecto a un poco la evolución del contrato, y con esto terminamos y se van a comer tranquilos y esperan la clase del doctor Cataldo y el desarrollo de las clases. Fíjense que el contrato evolucionó a través de los años, y no es lo mismo un contrato cuando surge la idea, ¿no? Digamos, bien, hubo contratos en Roma y mucho antes, pero cuando surge la codificación moderna, no es lo mismo la idea del contrato o el concepto de contrato de aquella época del que tenemos ahora, ¿no? Ustedes imagínense que la codificación empieza después de la Revolución Francesa, que fue una revolución liberal, en la cual el contrato tenía su base en lo que se llama el principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? El viejo artículo 1197 del Código Civil de Bresarfield decía: las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Ustedes me dicen, ¿cómo lo recuerdo? Porque era como diría Alfonsín, un rezo laico, era algo, ¿eh? La autonomía de la voluntad, saber la definición de autonomía de la voluntad de 1197, era un artículo de contratos, y sin embargo, digamos, esto, que era la autonomía de la voluntad y la posibilidad de crear, ¿no? Porque en realidad nosotros somos creadores de normas cuando celebramos un contrato. Las normas son normas individuales que solo valen para las partes, pero dentro de la pirámide jurídica que señala están sobre la base, o sea que son normas que se crean, ¿no? Digamos que ya no la autonomía de la voluntad, ¿no? Si bien es un efecto movilizador del tráfico jurídico, no fue teniendo la misma conceptualización que tenía durante la época de la codificación o durante la época de la revolución liberal. ¿Por qué digo yo esto? Porque el pilar de la contratación, justamente, en la época del principio de la codificación, estaba basado en la autonomía de la voluntad y en la libertad contractual. ¿Qué significaba la libertad contractual? Yo contrato si quiero, con quien quiero y sobre lo que quiero. Y esto era indiscutible, ¿no? Y los contratos celebrados, digamos, sin que haya afectación de vicios de la voluntad o lo que se llaman vicios algunos otros del consentimiento, hacían que el contrato sea absolutamente válido y exigible, ¿no? Y esto fue tan así que Bresarfield hizo una nota al artículo 943, ¿no? Sobre la lesión enorme o enormísima, y decía, no, nosotros no aceptamos la lesión enorme o enormísima, porque cuando las partes prestan su consentimiento sin afectación de su libertad o de su consentimiento, digamos, por dolo, violencia o error, hace que el contrato sea perfecto y debe ser cumplido, porque la ley no está para suplir la negligencia de las partes, decía. Fíjense cómo era la ideología del contrato en la época de las revoluciones liberales. Después, obviamente, hubo modificaciones a través de los años, ¿no?
y la idea de la revisión del contrato fue plasmándose en los distintos códigos, ¿no? Y que se pueda revisar un contrato aún cuando la parte no hubiese sufrido violencia, no hubiese sufrido dolo o no hubiese sufrido error. Ya tampoco yo contrato si quiero, a veces no puedo contratar con quien quiero y a veces que tampoco elijo sobre lo que contrato. ¿Por qué? Porque la intervención estatal, ¿no? La llegada del estado de bienestar y la intervención estatal hizo que muchos, por ejemplo, servicios públicos estén en manos del Estado, ¿no? Con lo cual yo contrato no con quien quiero, sino con quien tiene el servicio que yo necesito, ¿no? Si a mí me pasa el agua, yo tengo que pagar el agua aún cuando yo no quiero usarla ni para bañarme, ¿está? Entonces, yo ya no contrato si quiero, tampoco elijo con quién contratar y tampoco elijo sobre lo cual contratar, ¿está? Y ustedes fíjense que se ha avanzado tanto sobre el contrato que hay una categoría que se llama, ustedes habrán escuchado, los contratos de consumo, en lo cual está, tiene que haber un consumidor como parte, ¿no? Y un proveedor, un vendedor, etcétera, etcétera, en los cuales muchas veces lo que se ha pactado no tiene ningún tipo de validez si se ha incumplido con una norma que es indisponible para las partes plasmada en el Código Civil y Comercial. Y voy más allá de esto. Cuando nosotros veamos consentimiento, van a ver que uno puede retractar su consentimiento, ¿no? Vamos a suponer, yo retracto mi oferta antes de que el aceptante me haya enviado la aceptación, yo puedo retractar mi aceptación en el mismo momento, si llega en el mismo momento o antes en que llegue la aceptación al oferente, ¿no? Pero digamos, si yo acepto algo, ¿no? Firmo, acepto y recibo las cosas, teóricamente no hay posibilidad de retractación. Y sin embargo, en los contratos de consumo, ¿no? En los que se llaman ventas agresivas, que son las ventas que se realizan en el domicilio o en el domicilio laboral o por teléfono, existe la posibilidad de retractarse dentro de los 10 días de celebrar el contrato, inclusive devolviendo las cosas recibidas a costa de la otra parte. O sea que si yo en mi casa recibí botellas de vino, por ejemplo, que compré, recibí una caja, y yo digo, pero me hicieron, vinieron a casa, me sentí obligado a comprar, pero yo no quería comprarlo, yo le comunico dentro de 10 días a la vinería o a la bodega que yo no lo quiero la botella de vino, y el costo de venir a retirarlos incluso es a cargo de la bodega. Con lo cual, ustedes fíjense que hay una intervención producto de una legislación que hace que el sentido que tenía la autonomía de la voluntad y la libertad contractual haya variado significativamente a través de los años. ¿Está? ¿Quieren hacerme alguna preguntita acerca de esto? Sí, yo, profesor Lisandro. Lisandro, te escucho. Profe, en ese caso que usted recién mencionó, por ejemplo, la bodega de vino que usted devuelve antes de los 10 días, ¿qué pasa si esa bodega no te quiere devolver el dinero? ¿Cómo se actuaría ahí ante esa situación? Bueno, vos tenés dos caminos. O directamente lo planteás en las oficinas de defensa del consumidor, ¿no? Y lo van a citar, citan a la bodega, por ejemplo, ¿no? Para tratar de conciliar o no, y vos siempre tenés la posibilidad de recurrir judicialmente. ¿Está? Digamos, después eso será una cuestión procesal, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, vos tenés que probar que dentro de los 10 días te arrepentiste, con lo cual tenés que notificar fehacientemente tu voluntad de retractarte. Punto primero. Punto segundo, si la otra parte no viene a buscar el vino, por ejemplo, vos para liberarte del riesgo de que por culpa tuya, por ejemplo, un día lo patees o vayas a estacionar el auto y rompa la caja de vino, y sea culpa tuya, vos podés consignarla. Haces un juicio por consignación y dejás la caja de vino en el juzgado y decirle, miren, yo le mandé una carta de documento, fulano de tal está en mora, me venía a retirar el vino, voy y consigno, y los gastos y los costos y costas de la consignación
estarán a cargo de la persona que estaba en mora. Pero digamos, capaz que es demasiada información esto para que procesen el día de hoy, que es un día introductorio. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me costó conectarme, hace poco me conecté. ¿Qué material de estudio recomienda? Ya, yo dije que ninguno. Ustedes pueden utilizar el libro que ustedes quieran. No hay un libro de cabecera. Utiliza el libro que más, digamos, al que puedas acceder y el que te parezca mejor. Lo que, sí digo, Romy, sí. Es que lo fundamental es la participación en clase y estar en clase. Eso es fundamental. Perdón, le hago una pregunta. Con respecto a las clases de los viernes que dijo usted que va a ser de manera por el campus, el profesor que suba el material al campus, ¿qué va a subir? ¿Algún video explicativo? ¿Alguien nos va a explicar el material? ¿O cómo sería esa clase? El mismo lo explica. Bien. Igualmente siempre estamos a disposición, ¿no? Por eso yo había pedido que se arme el grupo de WhatsApp, por ejemplo, donde estamos incluidos los docentes, obviamente. Entonces, si vos tenés una pregunta para el doctor Juárez, se la preguntás vía WhatsApp, o en mi caso me la podés preguntar vía el grupo de WhatsApp, vía Zoom, y ahora les voy a dar mi correo electrónico, porque, digamos, yo acepto que al principio me hagan preguntas vía correo electrónico porque no se animan a hablar en clase. Pero se tienen que animar a hablar. Está. Igualmente, la pregunta que me hagan por correo electrónico la voy a zanjar o la voy a decir en clase. Porque quizás sea una pregunta, si yo veo que es una pregunta interesante como para todos, la digo en clase. Si veo que es algo sencillo, que quizá, por ejemplo, a vos, Carolina, no entendiste, te lo contesto ahí en el momento y te digo, no, mirá, no es así, es tal y tal cosa. ¿Está? Profe, una pregunta. ¿El programa está ese que está en la página del Centro de Estudiantes? ¿El mismo? Sí. Listo. Sí. Profesor Eduardo, una consulta. Sí, ¿quién es? Leo. Leo, sí. ¿Cómo estaba acá en la pantalla, justo? Primer parcial, más o menos, ¿hasta qué bolilla? ¿Cuántos trabajos prácticos, más o menos? Todo lo que yo... No, los trabajos prácticos no van a ser más en la segunda parte. Pero mirá, yo te voy a decir que es hasta el punto... Déjame ver. Si no me equivoco, es el pacto comisorio, el último punto. La parte de extinción de los contratos, que es lo que da, si no me equivoco, el doctor Cataldo, es el último punto, que sería de la unidad 12, extinción de los contratos. ¿Está? Gracias, Eduardo. Te lo hago sencillo para que entiendas. Lo que se llama la teoría general del contrato, que es la parte general, se ve en el primer parcial. En el segundo parcial ves los contratos en particular. Compra-venta, locación, obra, servicio, depósito, mutuo, fianza, donación, comodato. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, o sea, la primera parte es la teoría general del contrato, la segunda parte son los contratos en particular. O sea, todo lo que vos viste de la teoría general del contrato aplicada a cuestiones particulares de cada contrato en particular. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Muchas gracias. No, por favor, Leo. La última pregunta. Profesor, sí. Había dicho los dos parciales van a ser orales, ¿cierto? Los dos parciales van a ser orales. Lo que yo dije que iban a ser teóricamente presenciales, porque la facultad nos solicitó que hagamos un protocolo para que sea presencial. El tema es que depende de la posibilidad sanitaria. Bien. ¿Está? Listo, genial. Hola. ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé una preguntita muy por arriba. Sí, Claudio. No, la diferencia entre convenio y contrato es entonces que en el contrato está la patrimonialidad y en el convenio no. La parte, perdóname. La parte patrimonial en el contrato y en el convenio. No, pues a mí me hace ruido haber visto, no sé por dónde, hacer un convenio entre partes donde había
no sé, pactado que uno le debía tanta cantidad de dinero al otro y se iban a pagar en cuotas. Por eso me quedo ahí. Es un contrato. La idea. Claro, pero en el título que han puesto convenio, no sé. Bueno, lo veré más adelante entonces. No, pero pará, te voy a decir algo porque me parece que el punto lo doy yo. Me parece que lo doy yo, creo, estoy casi seguro que lo doy yo. Las funciones jurisdiccionales de los jueces, cuando revisan un contrato, cuando las partes le mandan a revisar un contrato, la primera que hace es la calificación. No copien porque esto lo voy a decir en otro momento. Es calificar el contrato. Yo puedo poner, formulan contrato de piristrilo atómico XR24Z14. Y es una compraventa. Lo que pasa, claro, que cuando, mirá, yo te voy a decir algo para que te quede claro, ¿no? Las palabras son vagas y ambiguas. Yo lo que te digo, no de convenio, sino de convención. La convención no tiene una cuestión patrimonial y el contrato sí. Ahora, cuando vos haces el proemio del contrato, digamos la parte de arriba para que te ubiques, ¿no? Del contrato. Sí, sí, sí. Decís, en la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de marzo de 2021, entre Claudio Martín Leiva, DNI, 24.626.344. Por una parte, llamando adelante el locador, y por la otra, Eduardo Gambini, DNI, 240.324.614, domiciliado en tal lugar, por la otra parte, llamado el locatario, deciden celebrar el presente contrato de locación sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. O decís, convienen en celebrar el presente contrato, convienen en celebrar, acuerdan en celebrar, digamos, las palabras que utilices no hacen a que el contrato sea de locación y que tenga contenido patrimonial. ¿Cuál es el contenido patrimonial? Para una de las partes es el uso y goce de la cosa, y para otra es el precio de ese contrato, que es el alquiler. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Ahora bien, lo que te digo de nuevo, una cosa es una convención entre partes que no tiene que tener cuestiones patrimoniales, como por ejemplo, ya te digo, una convención o un convenio entre partes sobre la responsabilidad parental, ¿no? No tiene claro contenido patrimonial, que es válida una convención, que se puede homologar, puede haber una sentencia homologatoria, se lleva ante un juzgado, pero no es un contrato, porque no tiene ahí contenido patrimonial. Aunque es válida como convención, no como contrato. Está bien. Lo que pasa es que vos confundiste convenio con convención. Claro. La convención no tiene contenido patrimonial. El convenio, si es un contrato, tiene contenido patrimonial. Si ese convenio, producto de la convención, no tiene contenido patrimonial, es una convención, no es un contrato. Pero las partes convienen como sinónimo de las partes se acuerdan. Esos acuerdos o esos convenios pueden ser con contenido patrimonial, contrato, o sin contenido patrimonial, convención. Listo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, disculpa, por ahí es una burrada. En un convenio puede haber una cuota alimentaria que es justamente dinero. Eso aparte, ¿no? Claro. El tema, sí, pero sería, si yo, vos pues, trabajás en el Poder Judicial y sabés esto, pero digamos, vamos a sacar las cuestiones patrimoniales del derecho de familia, porque hay no solo la cuota alimentaria, sino la división de la comunidad de bienes, por ejemplo, lo que era antes la disolución de la sociedad conyugal y hoy es la extinción del régimen de comunidad de bienes, pero vamos a dejarlo, pues si hablamos de esto, confundimos. ¿Está? Yo, dale, dale, esto, gracias. Y estoy de acuerdo con que tiene, claro, que hay en un convenio de alimentos hay contenido patrimonial, obviamente. ¿Qué otra pregunta quieren hacer, chicos? Gracias. Voy a pasar de pantalla, así le veo la cara a los de la pantalla 2. Por ejemplo, a María Camila, Consuelo, Oriana. ¿Nadie quiere preguntar de este lado? ¿Están todos los que no hablan? Profe, una pregunta. Sí, María Valentina, decime. Usted dijo al principio de la clase que para sus clases vamos a entrar a otra sala.
¿Sí? ¿No? ¿Las clases van a estar grabadas ahí también o no? Sí, se pueden grabar. Y sí, pero miren, yo no tengo problema. Si ustedes quieren que esté en esta sala, yo autorizo la grabación a cualquiera. Mis clases, digamos, pueden ser grabadas, no tengo ningún problema. Está lo que yo digo, porque yo tenía un Zoom propio, que inclusive tenía la dificultad de que nosotros a los 40 minutos se corta el Zoom y vuelven a entrar, yo los vuelvo a aceptar, porque directamente yo, digamos, no necesito al hospedador, soy yo. ¿Se entiende? Entonces yo no dependo de nadie, de que un día esa persona no esté y no podamos tener clase. Pero si ustedes quieren seguir con esto, con este Zoom, yo no tengo problema. No, yo era para saber nada más si iban a estar grabadas o no. Era eso. Generalmente alguien me pide, cuando yo estaba en mi Zoom, alguien me decía, Eduardo, autorizame a grabar, y yo lo autorizaba, yo no tengo problema. No, todo lo que digo... Lo que pasa que, profesor, el tema es que cuando es un Zoom privado, si se le quiere decir... No sé quién está hablando, ¿eh? Carolina, otra vez. No se pueden subir las clases al canal de YouTube. Entonces los chicos, por ejemplo, si yo no pudiera ver la clase hoy, la busco en el canal de YouTube y está ahí. Eso lo hacen los chicos del CED. Por eso están preguntando a los chicos si se graban y si se suben. Sí, bueno, yo te... Está bien, no hay ningún problema. Yo te repito. En las clases que daba yo, se encargaban de grabarlas y subirlas. No sé si el canal de YouTube, pero bueno... Me pasa en teoría del derecho, de la cual también soy docente, y se graban. Pero no tengo ningún problema en seguir utilizando este ID y contraseña. No hay problema. Creo que es el mismo de siempre. ¿Siempre es el mismo? La verdad que sí, siempre es el mismo. Sí, aparte lo ponen para que dure toda la clase. Bueno, vamos a hacer una cosa. Usemos este. Yo no tengo problema. El lunes que viene usamos este. Y si vemos que hay alguna complicación para poder entrar y que el hospedador nos permita entrar, volvemos a mi Zoom, ¿te parece? Claro, dale. Buenísimo. Bien, Ailén, ya tomaste, ya dijiste dale, ya dale. Está bárbaro. Dale. Muy bien. Bueno, alguna... Daniel, no te puedo creer. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te decidiste al final? ¿Eh? Sí, ya era hora. Recién te veo. Yo tengo muchos alumnos que he tenido en otra materia, por eso los conozco. Y como verán, tengo muy buena memoria, así que a cuidarse y a participar en clase. A los que no conozco, si alguien quiere decir algo de los que no hablaron nunca... paso de pantalla, la veo a Mercedes, que está, Consuelo, Oriana, Melanie, Cristina, profesor Karen, Mario, Antenuki, yo te digo. Antenuki. ¿Te dicen Antenucci? Antenuki, perché è italiano. È italiano. Capisci? Tutto bene. Bueno, Germán, ya estamos. Vos, Germán, estabas en la otra. Ya vos te vi. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no damos por finalizada la primera clase. La clase que viene, ¿qué temas vas a dar? Así. La clase que viene, a mí me toca, les digo, elementos, presupuestos y elementos de los contratos. ¿Quién me preguntó que voy a dar la clase que viene? Claudio. Muy bien, Claudio, te agradezco porque es esencial que ustedes sepan qué tema voy a dar la clase que viene. Te lo agradezco porque en la vorágine de la presentación de la clase había obviado decirte qué tema voy a tocar la clase que viene. Y esto es importante para que sepan, para que le pegue una leguita o sepan, o al menos sepan de cómo es, cómo es el sistema. Me parece muy bien. Gracias, Claudio. Y la clase correo. La tenemos el lunes. El lunes que viene. El miércoles tienen con el doctor Cataldo. El doctor Juárez el viernes sube algo sobre clasificación. Y el doctor Cataldo da el miércoles libertad contractual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Okay. Y después seguimos con elementos de los contratos
y después el doctor Cataldo da elementos esenciales. No, lo que yo les digo es que para unificar, nosotros unificamos temas para que, por ejemplo, hay una parte que doy entera yo, aunque les digo enseguida, es la unidad 9, que es efecto de los contratos onerosos, que es, por ejemplo, obligación de saneamiento, responsabilidad por evicción y por vicios ocultos. Si bien estaban en tres clases consecutivas, teóricamente, uno la daba el lunes, uno la daba el miércoles y otro la daba el viernes, como son tres temas que deben darse en forma unificada, realmente cortar un tema o partir un tema a usted se dificultaba, porque tenían que enganchar donde yo había dejado, tenían que enganchar otro docente. Entonces, ese tema lo voy a dar todo yo, aunque capaz que no lo doy en una clase, sino que me va a tomar dos clases darlo. ¿Se entiende cómo es el tema? Sí. ¿Eh? Sí. Romy, ¿querés decir algo? ¿Está tu luz prendida o no? Sí, sí, sí. No, encontré ahora en InfoLeg, hay un código comentado, pero no sé si... Puede ser en bueno. InfoLeg puedes usar cualquier código, si, bueno, están todos los códigos, sí. y puede ser que encuentres algún comentado. Cualquiera que vos tengas acceso te sirve. Bueno. ¿Está? Lo único que se modificó la ley de alquileres, pero no. ¿Cómo? O sea, se modificó lo que es ley de alquileres, pero lo que sí. Es otros contratos no afectaría. Sí. Mirá, esto me sirve para decirte algo. Sí. No hay problema en el léxico que vos utilizás, ¿está? Sí. Pero, por ejemplo, uno tiene que tratar de comenzar a llamar técnicamente las cosas. Se cambió la ley de locaciones. Te voy a decir por qué. Porque el alquiler es el precio que paga el locatario por el contrato de locación. Bien. Una parte otorga el uso y goce de la cosa, que en nuestro sistema jurídico es el uso prácticamente, ¿no? Porque el goce es otra cosa que no está en otro sistema, que es la posibilidad de ceder o sublocar, que está prohibida en nuestro código, y la otra, pagar un precio en dinero que se llama alquiler. Por eso muchas veces, cuando ustedes ven un contrato de locación, le dicen locatario, inquilino o alquilino. Inquilino o alquilino porque es el que tiene que pagar el alquiler. ¿Se entiende? Bien. La ley, obviamente, el que dé locaciones, que generalmente lo da el doctor Cataldo, cuando dé el tema de locaciones, le va a dar locaciones de acuerdo al Código Civil con las reformas de la nueva ley de locaciones. Ah, está, cada vez que surja alguna modificación, nosotros se la vamos a ir dando. Eso quédense tranquilos. Bien. ¿Mm? Aun cuando podamos criticarla, ¿no? Yo creo que hay cosas de la modificación que no están bien. Sí. ¿No? Sí. No están bien porque, digo, no están bien. Digo, hay cosas, digamos, la ley de locaciones de inmuebles y fundamentalmente la ley de locaciones de inmuebles urbanos fueron leyes protectorias. Por ejemplo, la 24013 fue la primera ley de la democracia de 1983 de Alfonsín. ¿Por qué? Porque tiende a proteger al locatario, ¿no? Que está siempre en una situación de vulnerabilidad de vivienda. Si vos, por ejemplo, ponés como herramienta de modificación del alquiler una fórmula que trae aumentos desmedidos para el locatario, entonces esa ley no funcionó para el locatario. ¿Se entiende? El y gran problema, porque... yo quería decir algo para que ustedes tengan presente y lo sepan desde ahora, el gran problema en Argentina es que muchas veces el tráfico jurídico se ve compelido a inventar fórmulas desatinadas porque no se ha permitido desde la ley de convertibilidad y nunca se ha derogado la posibilidad de indexar los contratos o de indexar en general, que es la adecuación automática que uno hace de un contrato. Cuando uno prevé en el mismo contrato las modificaciones a través de los tiempos.
Entonces empezaron a utilizar fórmulas, por ejemplo, de los alquileres escalonados, que es una gran mentira. Dice, se cobra como precio de la locación o como alquiler la suma de pesos 2.400.000, pagadero de la siguiente forma: los primeros 12 meses tanto, los segundos 12 meses tanto, los terceros 12 meses tanto. Entonces, como el legislador pensó que este alquiler escalonado era inflacionario, utilizó otra fórmula que pasó a perjudicar más a los locatarios, porque de la otra forma se pagaba, por ejemplo, no sé, un 15%, un 10% semestral, y ahora se paga mucho más de aumento debido a esta fórmula. Por eso digo, y aparte, para que tengan presente también, en materia contractual, como en cualquier otra materia, ustedes deben saber que hay una carga ideológica muy importante, ¿no? Porque están aquellos que sostienen que el Estado debe regular absolutamente todo el tráfico jurídico que se realiza por intermedio del contrato, y aquellos que piensan que no debe regularse de ninguna manera, que tiene que ser el mercado el que lo regule, y aquellos que sostenemos, como en mi caso, y ustedes tienen que saber que yo también tengo una carga ideológica, en la cual yo sostengo que el Estado debe intervenir únicamente ante situaciones de vulnerabilidad de las partes, ¿no? Pero debe lograr un equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica, porque si no hay seguridad jurídica, nadie va a invertir. Nadie invierte pensando que si pacta una cosa hoy, mañana les van a cambiar la regla del juego. Y tampoco sería conveniente que solo el mercado sea el encargado de regular las situaciones jurídicas entre las partes, porque ustedes saben que el mercado puro nació durante la época de las revoluciones capitalistas, han hecho que se sufra por parte de las personas vulnerables una explotación muy grande. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la seguridad jurídica y la justicia, y el Estado tiene que lograr ese equilibrio. Cualquiera de los extremos para mí es equivocado, pero esta es mi opinión. Yo acepto y respeto cualquier opinión de ustedes que sea contraria a la mía, y lo fundamental y lo último que les digo antes de cortar, es que cuando uno opine, el otro lo escuche y esté abierto a que la otra persona pueda tener un argumento mejor. Yo estoy abierto siempre, que tengo, digamos, convicciones muy fuertes en materias política, económica, religiosa. Yo, por ejemplo, soy ateo, ¿no? Estoy a favor de la eutanasia, digamos, tengo un montón de cuestiones ideológicas, pero siempre estoy a favor de escuchar a una parte, y capaz, yo digo que siempre sería una persona mucho más feliz si creyera en Dios. Sería mucho más feliz si creyera en Dios. Porque creo que como soy una persona que me he comportado honestamente en la vida, tendría un premio del otro lado. Si alguien me convence de que Dios existe, yo estaría chocho de la vida. Si alguien me convence que, no mataría a alguien por eutanasia, ¿no? Pero digamos, estoy convencido, yo aplaudo a Nueva Zelanda, que fue el primer país en el mundo que permite la eutanasia. El único país y el primer país que hace cuatro o cinco meses salió una ley de la eutanasia es en Nueva Zelanda, para que las personas que estén en condiciones de sufrimiento agónico puedan decidir morir dignamente. Digo, pero en esto, como en todas las cuestiones, digamos, uno no tiene que hablar arriba del otro para tratar de convencerlo, sino que uno tiene que escuchar al otro para ver si el otro lo convence. Borges dijo, entre muchas cosas inteligentes que dijo a través de su obra y de su vida, dijo, solo los estúpidos no cambian, ¿no? Y yo creo que sí, que solo los estúpidos no cambian. Tenemos que estar abiertos a que la otra persona nos pueda convencer. Yo puedo decir algo en clase
digamos, siempre hay un feedback, a mí me encanta este ida y vuelta, ¿no? Y que alguien me escriba o que alguien me diga, mira, Eduardo, a mí me parece que hablas demasiado rápido o no nos das la oportunidad de preguntar o esto, otro, y yo digo, sí, será así, o que me llame el vecino y me diga, che, no grites tanto, y decir, che, tiene razón, porque yo cuando hablo es como si, como que estoy en clase y yo a veces, claro, grito, parece que estoy gritando porque parece que tengo el aula de grande de 70 personas. La costumbre. Me tiene que escuchar la persona que está en el fondo. Y tiene razón, estoy gritando y no puedo gritar porque es un edificio y yo tengo vecinos que tengo que respetar. Así que tenía razón el vecino que me llamó y me dijo, che, Eduardo, me parece que estás, no sé qué estás haciendo. Bueno, no, estoy dando clases por Zoom, dije. Ah, bueno, ok. Pero se entiende, tratemos de escucharnos. Yo digo, la única forma de poder superarnos es que alguien nos pueda ayudar a mejorar, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda a mejorar? Pudiendo escuchar al otro. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a querer imponer la idea a toda costa, ¿no? Y yo digo que en el único lugar donde soy un fanático irracional es que soy hincha de Estudiantes, pincharrata a muerte, y es totalmente irracional y nadie me va a convencer que otro equipo de Doctor, fútbol... Acá hay otra. Bueno. Mercedes. Bueno, ya Mercedes, no vengas más, ya te estás aprobado. No, mentira. No, pero lo que digo, es irracional mi amor por Estudiantes. No tiene una explicación, es irracional. Entonces, como es irracional, nadie me va a cambiar que soy hincha de Estudiantes, soy hincha del Torino de Italia. ¿Dónde está mi amigo italiano que no lo veo? Bueno, está en la otra pantalla, porque mi nona había nacido en un popolo cercano a Torino, y como no soy de la Juve, porque es un equipo ese que tiene toda la plata, de Turín, soy hincha del Torino. ¿Eh? Irracional también. Ah, ahí está, Tenucci, ahí está. ¿Eh? Soy de Piamonte, provincia de Alessandria. Norte. ¿Eh? Del norte. Del norte, exacto, del norte. No, mi familia... Somos los polentones, ¿no? Los terroni son del sur, los que... Bueno, chicos, se hizo muy tarde. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Edu, ¿yo te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Hay una fecha estimativa para el parcial? ¿O no se sabe? Fin de abril, principio de mayo. Josh, gracias. Yo después, cuando me confirmen, lo voy a reconfirmar. Vuelvo a repetir. Teóricamente es presencial el parcial. Yo lamentablemente... soy pesimista porque veo la evolución, digamos, en otros países de la situación sanitaria y de la vacunación, y bueno, creo que va a ser difícil que sea presencial al menos este cuatrimestre. Ojalá cambie la situación y podamos vernos no solo en el examen, sino en clase. ¿Mm? Que soy más histriónico, a mí me gusta moverme, me gusta gesticular, me gusta ver en la cara, preguntar, hablar, mucho más que acá por Zoom. ¿Eh? Melanie Visconti, ¿tenés una cara de aburrida? Ah, ahí se ríe para demostrar que no. No, profe, está escuchando, está interesante. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Laura? No. Nada. Ah, pues se prendió justo tu Zoom. No, para nada. No, después tengo algunas cosas, cuando veamos temas que estuviste hablando hoy, como por ejemplo la donación, yo tengo entendido que hay como hay un fallo que autorizó la inscripción de si la persona había fallecido antes, por ejemplo, el tema. No te escuché, pues se entrecortó. Decime cómo. No, que después, cuando veamos el tema de donación,
con, sí. Viste que en la aceptación hay algún fallo, salió obra último, que decía que si la persona había fallecido antes del 2015 se podían inscribir los bienes inmuebles, pero bueno, eso lo charlaremos después y me informaré sí. un poquito más. Sí. No, tengo... no, puede haber, mirá, yo te voy a decir algo, te voy a decir algo que tranquilamente te creo que puede haber. Lo que te digo es que el código planteaba que era aplicable para las situaciones jurídicas previas, digamos, claro. que era aplicable retroactivamente y no para el futuro. Entonces, por eso todo se llamó... Ahora, sinceramente, mi humilde, humildísima opinión, que no estoy a la altura de lo que hicieron el código, es un código demasiado abierto, que tiene... Sí. En muchas cosas hay discrecionalidad, ¿no? Está sujeto a la apreciación judicial y a mí me gusta más, por ejemplo, cuando veamos vicios redivitorios, se me acordar del 1053, del inciso A del 1053, que ahí hay una vaguedad absoluta para mí, que en definitiva, si fuera más taxativo, fuera más tajante, ¿no? Haría que el contrato dijera otras cosas para que no suceda después la revisión judicial. Porque sí, lo peor que puede pasar es una plétora de demandas judiciales y que los jueces resuelvan lo que es el contrato cuando el contrato lo tienen que resolver las partes. Para eso se juntan y para eso pactan. ¿Se entiende? Sí, a mí en mi trabajo me pasa con el tema del automotor. Yo trabajo en un registro del automotor. Y nada, una cosa es la ley que nosotros nos regimos y después con los fallos que van saliendo se va modificando, es todo el tiempo modificaciones, entonces es como que el Código Civil no apoya lo que nosotros tenemos como ley, viste, para manejarnos, así que es bastante complicado. Mirá, y esto es lo último, te voy a dar, ya que hablaste de registro del automotor, que es complicado también para nosotros, viste, para ver cómo se inscribe la declaratoria cuando escribís el auto, es un lío. Los porcentajes. ¿Eh? Con los porcentajes, ¿cómo? Que las sucesiones no, sí, pero es todo un lío bárbaro ahora, bueno, pero no importa, pero digo, fíjate que el artículo este que te estaba mencionando, el 1053, que habla de vicios ocultos, dice que no son vicios ocultos cuando el adquirente hizo una adecuada revisión, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué es una adecuada revisión? Más en el tema de automotores. Yo tengo un amigo que tiene una agencia de autos, seguramente vos lo vas a conocer porque estaba en la Cámara de Automotor hasta hace poco, y le digo, poné en el contrato que el comprador hizo una adecuada revisión del contrato. O sea, le transcribí, le hice una cláusula, ¿no? Y si yo le pongo eso, el juez cuando recibe, ya por ponerlo en el contrato, ¿significa que hizo una adecuada revisión y que no va a responder por los vicios ocultos que tenía el auto? ¿Se consideraba que esos vicios los había aceptado? Es difícil. Es un código que está sujeto mucho, para mi humilde opinión, a que de última lo interprete, digamos, y decida la justicia. Entonces, si hay muchas cosas que decide la justicia legisla más de lo que tiene que legislar. ¿Se entiende? Sí. Y ustedes sí, me dicen, ¿cómo la justicia legisla? Sí. La justicia legisla porque hay dos normas individuales por excelencia. Uno es el contrato y otro es la sentencia. El contrato es una norma válida para las partes del contrato y la sentencia es una norma válida, una vez que queda firme, para las personas sobre las cuales fue dictada. Marina, Bosata, ¿quién es? ¿Sí? ¿Está ahí dormida o dormido? Dormida. ¿Se durmió, pobre? Bueno, sí. Escuchá, esto habla muy mal de mí. O sea que yo sí, me puedo usar. No le gustó la clase. Desastre lo mío. Voy a tener que mejorar. Lo voy a tener que despertar del tercero. Voy a tener que gritar entonces. Así no se duerme. Doctor, claro, la próxima bueno, grita. Chicos. Profe, gracias. ¿Sí? Hasta la próxima. Leopoldo, sí, pero a ver que no te voy a dejar con la duda, dale. No, su email, si nos puede pasar, y ¿cuál es el grupo de WhatsApp donde interviene usted? ¿El de Stitch? Si me agregan, sí.
Esa era la duda que yo tenía. Sí, lo voy a... A mí siempre me han agregado en el grupo de WhatsApp de... Fíjate ahí en el chat. ¿Lo ves, Leopoldo? Sí, está. Listo. Este es mi correo electrónico. A mí siempre me agregan al grupo de WhatsApp. Yo estoy en el grupo de Teoría General del Derecho, pero me agregaron ya hace, digamos, el primero que fui agregado. Y yo le pedí la semana pasada, por favor, a la persona que me habló del SED, que haga el grupo de WhatsApp de la Comisión 4, porque realmente es muy interesante, porque, por ejemplo, no sé, un lunes cae feriado, ¿no? Entonces podemos conversar y decir, miren, si vamos adelantados, lo dejamos, pero si no vamos adelantados y declararon feriado un lunes, pasamos la clase para el martes si se puede, y si no pueden los martes porque cruzan otra materia, el lunes siguiente estaremos un poco más de tiempo. Lo que yo les digo, quédense tranquilos que los temas se van a dar. ¿Está? Pero en el grupo de WhatsApp es muy interesante para cualquier situación que se pueda plantear cotidianamente. ¿Eh? Bueno, chicos. Le tiene que decir usted a los chicos del SED que lo agreguen, porque son ellos los que agregan. Carolina, no me escuchaste. La semana pasada hablé por teléfono 2 o 3 veces para organizar justamente. No, lo escuché, pero son ellos únicamente los que pueden agregarlo. Pero no. Por eso te digo, yo no solo les había pasado mi Zoom para que. Yo estaba 8 y 16 y digo, no se anotó nadie en la comisión. Lo llamo a la persona del SED y le digo, che. Estoy esperando que ingresen a mi sala de espera y no hay nadie. Y me dijo, no, mira, ingresaron en el otro. Así que ingresé, estuve esperando que el operador me dé, llamé por teléfono, le dijeron al BDL que no sabe ingresar, así que yo por eso utilizaba mi Zoom para evitar todo esto. ¿Se entiende? Pero bueno, espero que la hayan pasado bien, de que la clase sea amena, de que siga siendo amena durante todo el cuatrimestre, y que pueda conocer a los que están en la pantalla 2, ya les digo que no los vi, no hablaron nada, ¿está? Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, hasta profe. Chao, Edu, gracias. Listo. Gracias. Hasta luego. Hola, hijo, ¿cómo andás? Estaba en clase.